Hollywood. Muy, pero muy buenas noches para todos. Con un clima ensordecedor, estamos en la cancha del Colegio San José para lo que será el arranque de esta Liga Federal categoría U13, donde el local, el Colegio San José, tanto hoy como mañana a las 11 de la mañana, recibe a Regatas de San Nicolás en una serie que se tornará muy interesante. Colegio San José, el campeón, bicampeón provincial, categoría U13, pasando para la foto. San José confirmado para el día de hoy con el número 4, Facundo Mendieta, con el 5, Gastón Cartocio, con el 6, Jerónimo Pacasochi, con el 7, Mariana Malvasio, con el 8, Ignacio Bonot, con el 9, Franco Antoniuti, con el 10, Faustino Pacini, con el 11, Teo Giudici, con el 12, Pedro Román, con el 13, Juan Icheirasco, con el 14, Tomás Tipegui, con el 15, Juan Jordán. Hay que gritar el día de hoy, porque la verdad que los chicos están a full acá en la tribuna, a mi izquierda. Clima de fiesta para ver al campeón de la provincia a nivel federativo. Ya les saluda con sus contrincantes. Pero hoy no voy a estar solo. Me va a estar acompañando un amigo de la casa, que ya lo presento. En este caso, ¿quién les habla? Mariano Almeida, a mi derecha, el señor Matías Armadaki. Mati, ¿cómo andás? Un placer, ¿todo bien? Hola, Marianito, ¿cómo estamos? Sí, la verdad que contento de nuevo acompañándote en este partido, primer partido en instancia nacional de la categoría formativa U13. Y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla el partido. La verdad que nuevamente un gusto y bueno, a meterle con todo. Bueno, muy bien, ¿eh? El clima, como decíamos, ensordecedor, las chicas están on fire en lo que tiene que ver con la previa de este compromiso. Por el lado del conjunto local, va para el salto Faustino Pacini, y la primera ofensiva para el local, para el pulpo, Gastón Cartocio. Cartocio, rompimiento del número 5, no podía convertir, y sale ahora el equipo visitante, la recupera rápidamente el jugador número 7 en esta oportunidad, Malvasio. Ahora la americana era para el jugador Juan Icheirasco. Icheirasco con Malvasio. Mariano Malvasio. Franco Antoniuti. Antoniuti, el pulpo. Gastón Cartocio. Va Gastón de dos. Doble. Doble, doble, doble. Primera aparición del local. Sí, Mariano, ahí estábamos viendo la formación de San José. Vuelve a lo que era el partido previo a la final. ¿Sí? Con Cartocio y Pacini junto, y Cheirasco, y bueno, con Malvasio llevando la base. Exactamente, la pelota es para el equipo de San Nicolás. Regatas, que intentaba atacar el canasto. Va ahora el jugador número 14 de 2, no podía convertir, del Pontigo Bruno. Y ahora sale rápidamente el equipo local con justamente Cartocio. Fauti Pacini va de doble. Doble para el anfitrión. Y además la falta del número 11 de Regatas. Estamos hablando de Vicente Salvucci. Y tendrá un bonus track el jugador Social y Deportivo San José. Se va con el lanzamiento para ampliar diferencia en este arranque de juego. Obviamente, por ser campeón provincial, por ranking, juega como local el equipo de colegio. Este no pudo ser, pero recupera el rebote San José, justamente Faustino Pacini. Pacini que va de dos, no podía convertir, le queda el rebote a Juan Icheirasco. Va lanzamiento, tampoco podía, pero queda también la basurita a Cartocio. Finalmente la recupera, no, sí, finalmente la recupera el equipo de Regata con Anselmi. El que se viene ahora es Bengolea. Gregorio va de dos, doble, 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 doble para Regatas. Primera aparición del visitante. Sí, un poco desprolijo los primeros minutos del partido. Sabemos que son chicos, los nervios les jugarán un poco en contra hasta que entren en juego. Pero bueno, Sanjo siempre buscando la alternativa de Pacini y Cartocio en el aro, ¿viste? La pelota ahora es para Malvasio. Malvasio que rota con Franco Antoniuti. Antoniuti con Juan Icheirasco. Icheirasco va ahora con el jugador Cartocio. No podía el pulpo. ¿Para quién es la flecha? Para Regatas, ¿no? Ahí está.
La vuelta para regatas. Franco Moreno, Valentín Brilla, los árbitros en el día de hoy. Va la ofensiva para regatas de San Nicolás. Y pierde la bola. Presión rápida ahí de Juan Echeirasco para que salga el conjunto de San José. El Colegio San José vestido con su casaca tradicional, la casaca amarilla. La pelota es para Gastón Cartosio. Bueno, se va hasta los cordones. Ahora sí, tenemos acción aquí en la ciudad de Concordia. La pelota es para el jugador Pacini, Fausti Pacini. Pacini que va de dos, no podía convertir. Y sale ahora el conjunto de regatas. ¿Con quién? Con el número 5, con Gregorio Bengolea. Bengolea, la americana es para el equipo visitante de San Nicolás. Nuevamente Gregorio. Gregorio va de doble. Doble. Interesante el chiquitín, el número 5. Bengolea que convirtió los 4 puntos del equipo visitante. Sí, muy buen dribbling, penetra, mira muy bien el juego. Sabe que el defensor de él tiene una mínima ventaja. Va hacia el tablero, mete. Sí, 4 iguales San José con respecto a regata de San Nicolás. Veremos cómo se va desarrollando el juego. Pacini, Malvacio. Ahora la americana con Gastón Cartosio. Cartosio, Malvacio. Este es Malvacio, el otro era Pacini. Va Malvacio, rompe Malvacio. No podía convertir, pero gana una falta. Finalmente. La falta, si no me equivoco, el número 8. No puedo ver los números de acá. El 8. Estamos hablando de Benjamín Anselmi. Y tendrá lanzamientos el jugador Mariano Malvacio. Para nuevamente desnivelar en el tablero. 6.56 para que se vaya este primer cuarto. 5 para Sanjo, 4 para regata de San Nicolás. Va con el segundo. Malvacio. También adentro. 6-4. Está ganando el equipo anfitrión. La pelota es para Gregorio Bengolea. El armador de juego. Bengolea. Ahora con el número 6, con Pedro Díaz Rocha. Va Pedrito. Oh, no podía convertir. Rebote para Cartosio. El pulpo con la bola. Gastón. Americana para el 5. Sigue Cartosio. La hace él. Cartosio. Se hizo un nudo. Y sale rápidamente. Bengolea. Gregorio. Va la americana para el doble de Vicente Salbucci. Trajo gente también la visita, Mati. Sí, sí, sí. La verdad que muy buen marco de público teniendo en cuenta la distancia, Mariano. Con respecto al partido, al frente al local por primera vez en lo que va del juego, una rápida salida de contra de parte del base, descarga muy bien para quien está jugando de pivot, una bandeja de zurda, doble adentro, 6-4 regata arriba, veremos cómo va desarrollando San José, pero tiene que aprovechar San José, Mariano, los dos grandotes que tienen el poste, hasta el momento no lo han aprovechado, veremos cómo se va desarrollando. Muy bien, 6-6 ahora. Después de los simples de Malvacio y el doble del jugador de regata de San Nicolás. Hay un jugador tendido, ¿eh? Preocupación en el equipo local. ¿Quién es el jugador que está tendido? Es Pulpo, ¿no? El as de espada que tiene, ¿no? Sí, sí. Vemos que hay un cambio de San José. Le están revisando la pierna. Ojalá no sea nada grave y pueda terminar de desarrollar el juego. Por una cuestión de salud nada más, ¿no? Entra Jerónimo Pacasochi. En el equipo local, momento de tensión en este arranque de juego, ¿por qué? Por supuesto, ¿no? Jugador preponderante, goleador en la campaña de la categoría federativa, U13, exactamente. Campeón también, ¿no? Campeón con la selección de Entre Ríos, en su momento en el quinteto titular, así que un jugador muy importante, sería una lástima que no pueda seguir el juego, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Trabaja sobre la humanidad del pulpo el profe Guille Barrios. La pelota era para el conjunto de Sanjo. Buena recuperación y antideportiva, ¿eh? Antideportiva, buen robo de Bengolea, el número 5. Y se enciende el llamado de emergencia. Sí, sí, ahí vemos una muy buena contra de parte del equipo de San Nicolás. San José un poco nervioso, cortando con una falta
media rápida donde cobran una antideportiva. Lo siguen atendiendo al Pulpo en el banco, vemos un par de lágrimas. Aparentemente lo que se ve a la distancia no es muy alentador. Está el padre y la gente del equipo técnico, ojalá y se pueda recuperar. Por el momento el simple San Nicolás adentro. Gestos de dolor en el Pulpo. Mientras tanto, gana la visita por la mínima, 7-6. La pelota es para la visita entonces, porque fue falta antideportiva, ¿no? La americana era para Díaz Rocha, Pedro. Díaz Rocha va al lanzamiento de dos, doble. Doble. ¿Para quién? Para Vicente Salbucci, número 11. 9-6, está ganando la visita. La pelota para Malvasio. Está defendiendo bien el conjunto de Regatas. Ahora Cheirasco. Juan y Cheirasco. La pelota para nuevamente Pacini. Malvasio. La bola para el elenco de Sanjo. Bueno. Buena recuperación rápida del conjunto de Regatas. Y el que convierte esta vez es Tomás del Póntigo Bruno. Momento complicado, fatal, ¿no? Para Sanjo, porque pierde a su hombre más importante en cuanto a goleo y ha sido una buena ráfaga, ¿no? Para Regata. Dos cuestiones, Mariano. La primera, San José no está acostumbrado a ir abajo en el tablero. Eso psicológicamente en este tipo de categoría es muy influyente. Segundo, desarmó el plantel a los 4 minutos porque saca su as de espada y lo deja en la banca por una cuestión de lesión. Y hoy está jugando con su jugador más importante en el banco. Tercero, San Nicolás está haciendo un trabajo muy inteligente, muy prolijo. Está yendo al tablero abajo porque sabe que saca ventaja en el fondo. Está convirtiendo y está hoy sacando esa mínima ventaja. Muy inteligente, Perica pide su segundo minuto. Muy bien, entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí en calle Catamarca y Urquiza, en el gimnasio del Colegio San José, donde volvemos a tener Liga Federativa categoría U13. En la temporada pasada, San José estuvo entre los mejores 16 de esta categoría. Ahí les da aliento el número 5, Bengolea, a sus compañeros en el equipo visitante. Charla mucho, Perica, con sus dirigidos, y también se trabaja mucho sobre esa pierna del Pulpo Cartocio. Vuelve a poquito Sanjo también para esta ofensiva. Estadio colmado aquí en Concordia para esta apertura de la Liga Federativa categoría U13. La tribuna está llena de ambos lados, Mariano. La verdad que el público está acompañando. Mucha gente de San José, claramente local. Mucha gente de visita con una barra brava. Y bueno, el partido se está desarrollando de forma normal. Muy bien, ahí está Juan Cheirasco. Cheirasco. Bueno, la flecha para Sanjo. Zafa Sanjo. La posesión es para el anfitrión. Sería complicado la ofensiva. Y la bola es para el conjunto de Hachuk. Fausti Pacini. La pelota para Malvasio. Malvasio. Rompe Malvasio. Va lanzamiento de dos. Bueno, hay una falta, ¿no? Sí. Se sintió el chilo desde acá. Sí, falta. Seguramente tendrá dos tiros libres de la línea. Muy buena penetración. Abre los espacios San José y lo hace reponer del costado a Pacini para tener una amplitud de juego. Lo saca el pivote de abajo y penetra Malvasio. Pedro Díaz Rocha con el lanzamiento. Adentro el primero para achicar diferencia. 11-7. La ventaja es de 4 para Regatas. Va con el segundo. Pedrito Malvasio. Lanzamiento número 2 para él. Va Malvasio y no puede convertir. Y el rebote es para Bengolea, para Gregorio. Una falta rápida. Ahora la falta del número 7 justamente de Malvasio. Sí, sí, una falta. Lo acompaña con la mano. Sabemos que acá el contacto no está permitido como en la liga de mayores. Así que bueno, claramente con una falta repone San Nicolás. Ahora se resbala y recupera Sanjo de contra. Y ahora que sigue de Fausti Pacini. ¡Oh! Doble.
Contraataque rápido y letal para que ahora quede a 2 el equipo de Cachú. 11-9 está ganando el equipo de Regatas. La bola era para Salvucci, Vicente. Salvucci. La buscaba Anselmi. Está defendiendo bien el equipo de San José. Y finalmente la pierde a la bola. Buena defensa de Cheiraco allí. Y la ofensiva para Sanjo. Un parcial de 4-0 de San José recuperando la bola. Existe una gran posibilidad que si San José convierte acá, el técnico de San Nicolás pide a minuto. La pelota es para Fausti Pacini, Malvacio, Pedro, Bacasochi. La americana era para el equipo de Sanjo, pero la interceptaba. El hombre de Regatas era Franco Antoniuti que la buscaba. Y la tiene Pacini. Se muestra Malvacio. Malvacio. La bola era con Fauti Pacini. Otra vez Malvacio. ¿Lo tira o no lo tira? Malvacio. Cheirasco. Cheirasco. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Y se consumió los segundos. Y la bola es para el equipo de Regatas. 4-7 para que se vaya este primer cuarto. Bengolea, Gregorio. La pelota es para el jugador número 6, Rocha. Va lanzamiento de doble para Regatas. Lo hizo el jugador Salvucci. Un suspiro y un respiro para Regatas de San Nicolás, que se estaba viniendo el equipo de Sanco con una pérdida. Sale de contra, doble y pega un respiro. Bueno, vemos. Ahora el equipo de Sanjo está atacando. Está un poco desprolijo el juego. Hay que tener en cuenta algo, Mariano. Para aquellos que lo están viendo por primera vez, tal vez al equipo de San José. Su as de espada, lo vemos que se está recuperando en el fondo del banco. Aparentemente no va a regresar porque tiene una lesión claramente, pero lo vemos rengueando. Entonces es complicado para Sanjo reubicarse en el juego. Claro, amalgamar las piezas. La pelota va ahora de Pacini, no podía convertir Fausti, pero gana una falta. Gana la falta el conjunto de Sanjo y Fausti Pacini tendrá lanzamientos libres. No puede convertir. Va con el segundo Faustino. Tampoco puede. Finalmente la americana es para Gregorio. Bengolea. Sigue el número 5. Va lanzamiento. No podía convertir, pero le queda la pelota. Servida para el rebote ofensivo. Y el doble para Jonás Gael Sánchez. Saca 6 nuevamente la visita. Saca 6 nuevamente la visita. Otro parcial, en este caso al revés. 4-0 para Regata de San Nicolás. 15 puntos para San Nicolás. 9 puntos para San José. Doble de Pacini, se pone a 4. El doble para Fausti Pacini. 15-11. 2-25 para que se vaya este segmento inicial. Pierde la bola ahora Regatas. La americana para San José. Malvacio. Malvacio con la bola, Pedro. Hay una falta en el camino. La falta del número 6, si no me equivoco. Estamos hablando de Pedro Díaz Rocha. Y tendrá lanzamientos el colegio San José. En esta oportunidad nuevamente Fausti Pacini tendrá la chance de achicar diferencia. Va con el primero, que no. Va con el segundo lanzamiento Pacini, número 10 de San José.
este hacia adentro, convirtió. Y ahora hay minuto pedido por el técnico de Regatas. 15 para el conjunto de Regatas, 12 para San José. Sí, el técnico de Regatas aprovecha el minuto. Recordemos que reglamentariamente vos tenés un minuto por cuarto y en el último, en los últimos dos cuartos tenés 3 minutos y podés optar. Entonces aprovecha el minuto, le da descanso a su pupilo. 15 para Regata, 12 para San José, 2 minutos 13 en el tablero. Veremos cómo puede solventar este cuarto Santo. Sin dudas, por el momento entonces, Regatas. Ya vamos a estar repasando el goleo de este partido también. Vamos a entrar a la app de la CAB. Vamos a ingresar a la aplicación. Y vamos a repasar entonces lo que estamos viendo en cuanto al goleo de este partido. Que hasta el momento lo tiene a Regatas ganando 15 a 12 en el visitante. 5 puntos para Bengolea, 6 para Yalbuchi, 4 para Del Póntigo Bruno. En Sanjo, 2 para Cartocio que se lesionó, 3 para Malvasio, 7 para Pacini. Los dos entonces del Colegio San José. El estadio está completo. Yo calculo que tiene que haber arriba de las 1000 personas. Hay que ver la capacidad. Ahora después vamos a averiguar la capacidad. Pero sí, gran marco de público aquí. Sí. Gran marco de público. La verdad que la gente acompañó. Hay que tener en cuenta que es un día sábado, un día laborable. Eso también influye. Así que bueno, está bueno uno que se crió en el ambiente del básquet. Que los padres acompañen, que los chicos acompañen, que vengan a ver los partidos, porque eso no solamente es muy bueno para los jugadores, sino también para todos, digamos, que el deporte se viva y se disfrute. Sin duda va ahora Bengolea, doble falta, doble para Gregorio, además la falta personal, gran cuarto para el número 5. Hasta el momento, Mati, este chico lleva 9 puntos. Fíjate cómo cuando penetra, aprovechando su baja de estatura, utiliza su cuerpo para cubrir el tiro y saca un gancho, doble, falta. Muy buen jugador ese chico. Va de 2, esta vez no podía convertir. Y la mirada americana era nuevamente para Bengolea. Va el lanzamiento de 2. No podía convertir el equipo de Regatas, pero está atento al rebote ofensivo. Va lanzamiento. Larga distancia. Falencias a la hora de agarrar el rebote para el local. La flecha indica para Regatas. Bueno, por el momento está ganando los rebotes ofensivos el equipo de Regatas. Sí, sí. A ver, hay que tener en cuenta lo que hablábamos hoy. Su mayor rebotero, tanto Pacini como Cartocio. Cartocio no está en cancha, entonces hoy tienen un solo rebotero. Igualmente, la basurita, como comúnmente se llama, la está agarrando Regatas. Muy bien, entonces va a lanzamiento para otra vez Bengolea con tablero. Y esto es triple acá, ¿no? Eso es lo que comúnmente se llama como on fire. Ese chico está con la mano súper caliente y bueno, la aprovecha. 10 puntos triplazo para Gregorio Bengolea. 20 a 12, la máxima. La máxima para Regatas. Que gana 20 a 12, 1.29 para que se vaya este segmento inicial. La pelota va a ser para la Sanjo. Malvasio el pase para Pacini. Doble para Colegio, mostrando la casaca al 10. Ese grito es un desahogo. Saben que se le está complicando el partido, que su compañero se lesionó. Eso también influye mucho en esta categoría, Mariano. ¿Viste? Ellos sufren junto con el compañero el dolor que está pasando. Y eso es un grito de desahogo. Y bueno, esperemos que se siga desarrollando con normalidad. Yo te digo, Mariano, Cartocio no vuelve. No, gesto de mucho dolor para el número 5. No, y justo lo tenemos al lado nuestro, al padre, que indica claramente con las manos de que tiene el tobillo súper hinchado. Bueno, muy bien. Mala noticia para Colegio. Convirtió con un trae Pacini. Va ahora el lanzamiento de Bengolea. Esta vez no puede, pero le agarra el rebote el jugador número 14 que intentaba de 2 y no podía convertir. Estamos hablando de Del Ponti. Del Ponti, Bruno. Cheirasco.
Va ahora para Antoniuti. No puede convertir. Reclamamos falta. Siga ese juez. La bola es para el equipo de regatas. Otra vez va. Bengolea. Triple. Triple, triple, triple para el conjunto de regatas. Otra vez. Bengolea. La pelota ahora es para quién, para Pacini, no puede convertir. Chiracolo tiraba lanzamiento, no podía anotar el 13. Y ahora el que se viene es el jugador número 9. Soy Garay. Era Salvucci, pero se consume el tiempo final. Final, final, final de ese primer cuarto. 23 para regatas, 15 para el conjunto de Sanjo. Ya venimos con los números de este primer cuarto. Pasamos el goleo entonces de lo que está ocurriendo aquí en Concordia. 15 para San José, 23 para Regatas, 2 puntos para Cartaccio que se lesionó, 3 puntos para Malvasio, 10 para Pacini en el equipo local. En Regatas 13 puntos para Bengolea, goleador, 6 puntos para Salvucci, 4 para Del Pontio, para Bruno Del Pontio. Bueno, a ver ahora. ¿Qué tenemos en San José? Teo Giubici, Pau Jordán, tenemos a Facundo Mendieta, tenemos a Tomás Tipec y tenemos a Bonot, a Ángel Ignacio Bonot. Los nuevos 5 para el equipo local en la visita. ¿Qué tenemos? Tenemos el número 4, si no me equivoco, Cagrandi, tenemos el número 8, Anselmi. Si no me equivoco, bueno, algunos números por ahí no. El número 10, ahí está, Cámpora. Y bueno, ya vamos a estar con los que me faltan. El 4, Cagrandi, exactamente. Ahí está el 4, Cagrandi. Ya arrancó entonces este segundo cuarto. Cagrandi. Suelgaray. Campo mal, el 7, y ahora la roba, y va de 2, y no podía convertir solito. Solito Bonot, no podía el número 8, que está defendiendo ahora esta bola. La pelota es para el jugador Campo mal, el 10 es Cámpora. Sigue Cámpora, va lanzamiento de 2, que no. Sale ahora Pau Jordán. Tío Giudici. Teo, va Mendieta, Facundo, Mendieta de 2, no quiere con Caprichosa, no quería entrar Caprichosa la americana. Y ahora el que se viene es Campo Mar, el número 7, Campo Mar de 2, tampoco
La pelota es para el conjunto. La flecha indica para San José. La bola para el local. Siguen llegando padres, abuelos al estadio. En este arranque del segundo cuarto. Parcial 0-0 por ahora. Ahí me informaban, Mariano, que viene de recuperarse una lesión en el pulpo, ¿viste? Se resintió. Se recuperó la semana pasada el mismo tobillo, ahora aparentemente se resintió en el mismo lugar. Mismo tobillo, bueno, muy bien. Teo va, lanzamiento de Teo. ¡Bomba! Bombazo para la confianza, ¿no? A distancia, un bombazo de tres de Teo Giudici. Veremos cómo se sigue desarrollando el juego. Sabemos que el as en este cuarto de San José es Teo, ¿no? También selección de Entre Ríos, campeón. Bueno, San José tiene que jugar tranquilo y tratar de recuperar esa ventaja. Pero bueno, sabemos que del otro lado no por algo están jugando todo el torneo nacional, ¿no? O sea, tienen dos equipos muy parejos, muy buenos jugadores, lo que vemos. Mariano, estos son categorías formativas. La verdad que están haciendo un partido muy, muy interesante. Muy bien, sin duda que así, torneo federal, categoría 13. Tipec, Tomás, la americana para Mendieta. Mendieta, Facundo. Facundo, la hace Facundo de dos. No puedo concluirla. Era buena la intención. La bola es para el equipo de Regatas. ¿Quién la tiene? El jugador número 7. Estamos hablando de Campomar. Cagrandi. Va, lanzamiento de dos. No podía anotar. La bola para Teo. Recupere la bola. Colegio San José. Teo Giudici. Teo. Teo va de larga distancia. ¡Bomba! Otro triple más de Teo Giudici. Bombazo. Parcial de 6-0. Y rápidamente pide minuto el técnico de Regata. Y la verdad que Teo dice, acá estoy yo, tranquilo, podemos remontar este partido. San José se pone a 2 puntos, 7 minutos 20 en el reloj por disputarse, 7 minutos 18. Estamos un poco incómodos en el lugar por ahí para mirar los números, tenemos que mirar hacia los costados. Pero bueno, veremos cómo se sigue desarrollando el juego. Hasta el momento el equipo de San José entró, como decís vos, on fire, ¿no? Bueno, muy bien, la gente grita en la cantina. Hay gente en la tribuna que nos conoce y ellos quieren estar acá, pero no van a poder. Un saludo para la gente de Ferro que bueno, nosotros hemos jugado toda la vida en el club y están los entrenadores, Ezequiel y toda la gente del club acompañando al básquet local. Recordemos que Perica es criado y recontracriado en el club Ferrocarril, así que bueno, veremos cómo sigue el juego, Mariano. Por lo que veo no está el árbitro que estaba la otra vez, ¿no? Eso era brava. No, hoy el 100% dupla concordiense, ¿no? 100% dupla concordiense. En este caso lo tenemos a Franquito Moreno y a Valentín Brilla. Es el arreglo, ¿no? Aquí, árbitros 100% locales. Por lo menos te ahorras el viático, ¿no? Sí, por supuesto. Para los clubes se le hace muy complicado. E incluso cuando hay una mujer en la terna, tienen que alquilar dos habitaciones, reservar dos habitaciones. Entonces, eso. Los números se entran a complicar cuando tenés una licitación, Mariano. Sin duda que así. Bueno, ya tenemos acción nuevamente aquí. ¿En dónde? En el Colegio San José. El último en tocarla fue el jugador de San José, por eso la bola va a ser para la visita, para Regatas. A ver quién recibe. Recibe Campomar, el número 7, Campomar. Ahora Cámpora. Cámpora la roba el Colegio San José. Tipec. Tomás. Tipec. No podía convertir. Rebote para Sánchez. Sale Regatas. Sale el conjunto visitante. La americana era para el visitante. ¿Con quién? Con Cagrandi. Va lanzamiento de dos. No puede. Rebote de Pou. Rebote para el jugador Jordán. Juan. Teo, Giudici, Teo, lo tira Teo, la pelota es para Bonot,
buscando a Pou. Pou que va de 12 de ganchito, no podía convertir. Sale regatas el equipo visitante. ¿Con quién? Con el jugador Campomar. Campomar. Sánchez. La marca de Tipec. Ahora el que se viene es el jugador Anselmi. Va al lanzamiento de dos. No podía anotar. Sale Pou. Jordán. Teo. Judici. Mendieta. Bonot. Sigue Bonot. Ahora con Teo. Teo. Bonot. 10 segundos para el tiro. Bonot para Teo. Teo. Doble. Doble, doble, doble. Momento Teo de la noche. Sí, 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 sí. Una muy buena puerta atrás. Se distrae el defensa de Teo. Lo estaban esperando que salga a la línea de tres y que rote San José. Descargan sobre el tablero. Sobre el fondo. Mientras convierte un doble con tablero el equipo de regata de San Nicolás. Se ponen 25-23 ahora. Había sido parcial de 8-0 para San José y ahora justamente convirtió el jugador de regatas. El doble para nuevamente desnivelar, por el 23-25. Va lanzamiento de larga distancia, no podía convertir Mendieta y la bola es para el conjunto de regatas. Estamos en la escalinata de la cancha, ¿no? Estamos en la escalinata de la cancha, la gente sube, nosotros no tenemos que dar lugar. Bajan, pero bueno, estamos, a ver, hay que venir, hay que estar, hay que acompañar. Y bueno, la verdad que uno disfruta mucho de estos momentos. Estamos sentados en las escaleras, o sea, la cámara no nos toma, pero estamos literal sentados sobre la escalera del gimnasio San José. Muy bien, lanzamientos para el número 4, en este caso, para Cagrandi, para Pedro Cagrandi, buscando su primer punto de la jornada. Adentro, Anselmi, haya convertido dos puntos anteriores para el Colegio San José. Ahí ha sido falta técnica, entonces, bueno, muy bien. Ofensiva para regatas, Campomar. Campomar va a lanzamiento, hay una falta de Pou. La falta de Jordán. La primera para él. Lanzamiento para Campomar, que todavía no ha convertido. Va con el primero, que no. Sigue sin convertir el número 7 de la visita. Va con el segundo, este sea adentro. Ventaja de 4, 27-23. Sale Teo. Judici. Jordán. Mendieta. Facundo. Sigue Mendieta. Lo busca Tipe. Sigue Mendieta. Marca férrea de Campomar. ¿Qué pasó? Bueno, se le fue la pelota, ¿no? Pierde la bola San José. No fue clara esta ofensiva. Se hizo un nudo ahí en el costado del campo de juego. Y la ofensiva es para regalo. Sí, intentó ir hacia el tablero Mendieta, una muy buena defensa del chico de regata, lo hace retener la pelota a la mano, intentó buscar a un compañero, no pudo, y después no alcanzamos a ver qué es lo que cobraron, si pisó la línea o caminó, porque estaba moviendo el pie de apoyo, así que bueno, mientras que hay una falta de parte de San José, y va a reponer desde el fondo regata. Bueno, siguen llegando padres, madres, abuelos, tíos, todos, hermanos. No se lo quiere parar nadie esta serie. Va de dos. No pudo convertir el equipo de regatas. Y sale ahora Bonot. Bonot. Hay una falta en el camino. La falta del número 8, si no me equivoco. De Anselmi. La primera para él. 4-7 para que nos vayamos al descanso largo en Concordia. 27-23 está ganando. Regatas, Pou, Jordán. Jordán con la americana. Se mete la pintura. Va la pelota para Tipec. Va lanzamiento. No podía convertir. Sánchez, buena defensa de regata. Sánchez. Ahora, Cagrandi.
Bueno. ¿Qué cobraron? Doble dribbling, Mariano. Quiso dar el pase, se le rebala la pelota y la agarra nuevamente, inocentemente, le cobran doble dribbling. Muy bien, pierde la bola, regatas Jordán. Ahora con Bonot. Bonot con Mendieta. Mendieta con Teo. Juicy. Teo. Lo tira Teo con marca. Esta vez no pudo ser. Era buena la defensa de Cagrandi. Por eso la bola va a ser para Sanjo. Finalmente hubo un toque. Sí, sí, sí. Le roza la mano. Le roza la mano. Muy bien. Americana entonces con 9 segundos para San José. Mendieta. La pelota para Pou, que va de 2. No, puede convertir Pou. La bola para Regatas. No se dio cuenta, Mariano, el chico de Pou. Estaba solo bajo el aro. En algún momento quedó solo. Como que todos abrieron. Y bueno, recupera la pelota Lluís y hay falta y va a ir a la línea. Sí, señor. Atento, Teo, al margen de error. Hay una falta entonces. Tendrá lanzamientos entonces. Lanzamientos entonces para el jugador Teo, que no puede convertir el primero. Va con el segundo Teo. Este hacia adentro. 27 a 24. Hasta el momento el único que convirtió de San José es Teo, ¿no? Muy bien. En este segundo cuarto, ahora, Bonot. Doble. Doble para Bonot. Otra salida fallida para su regata, ¿no? Por la mínima San José, que intenta recuperar lo perdido. 27-26 en el tablero. 2 minutos 47 para terminar este primer cuarto, primer tiempo del partido. Un poco desprolijo ahí abajo del aro. Recupera Sanjo. Va. Doble de la gente de regata, que se pone a 3 nuevamente. Bueno, exactamente. Se ha ensuciado la ofensiva, pero finalmente. Mientras los chicos, no toquen los cables, chicos. No toquen los cables. Sánchez convertía el doble para el conjunto de regata. Otra vez la ventaja de 3. Bonot. Hay falta. El 8 contra el 8. La falta fue de Anselmi. Va a tener lanzamientos entonces. O no. A ver. No. Saca de costado entonces el equipo de Sanjo. Mendieta, Teo de 3. No, fue buen lanzamiento. Se engolosinó Teo, ¿no? Sí, se le apagó la llama de la mano. Creo que tiene que estar un poco más tranquilo. Tuvo esos dos primeros bombazos. Pero bueno, tiene que jugar con el tablero un poco también, ¿no? Es cuestión de recibir la bola y tirarla. Sabemos que tiene muy buena mano, pero tiró desprolijo, digamos. La pelota para el conjunto de regatas. La tenía Cagrandi. Campomar. Se hace un nudo en la ofensiva. A ver. Y se consume. 2 segundos. Defendió bien esta bola San José, el colegio. 1.38. Se va lentamente esta primera mitad. Sale Teo. Mucha tranquilidad, el número 11, Judici. Tipec. Bonot. Pou. La pelota para Mendieta, Facundo. Mendieta. Rompe Mendieta. Se equivoca Facundo. Campomar. La americana para Cagrandi. Cagrandi, ahora la bola es para el jugador Cámpora. Sánchez, la roba Pou. Tipec, la robó San José. Tipec, sale Tomás. Tipec, hay falta finalmente. Un muy buen robo del chico de Tipec. Sale una corrida rápida. Que te digo, si no lo cortaban con falta, estaba solo Teo abajo del aro para poder
definir. 29-26 en el tablero, 45 segundos restan. Repone San José desde el lateral. Muy bien, ahora pide minuto Víctor Hachuk. 26 para el equipo de Sanjo, 29 para Regatas. Sigue siendo el goleador, el jugador que disputó el primer cuarto. Hablamos del 5 de Regatas, Gregorio Bengolea. 2 puntos para Anselmi, 6 puntos para Salbucci, 4 para Del Póntigo. En el equipo de Colegio San José, el goleador es Pacini con 10. Teo tiene 9. Para tranquilidad de la gente, el chico de Cartoso se encuentra bien, claramente, con el tobillo lesionado. Lo llevaron al hospital para que lo pueda ver un profesional. Muy bien, ahí está, Como se diría en la jerga, al nosocomio más cercano, ¿no? Sí, al nosocomio más cercano, vino la ambulancia y lo trasladaron. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor para él, ¿no? Bueno, prácticamente descartado para mañana, Mati, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y uno acostumbrado a las lesiones dentro del básquet, sabemos que cuando vos saltás y pisás a otro el tobillo, se te hace realmente insoportable de tener. La única alternativa que fisiológicamente algunos aplican es la infiltración. A veces es bueno y a veces te termina perjudicando, pero bueno, sabemos que la gana que tiene de jugar el chico de Cartoncio, si le dan esa opción es muy probable que la tome. Todo va a depender del partido de día, ¿no? De este encuentro. Estamos a 3. Está a 3. Está ganando por 3 puntos de diferencia. Estamos a 45 segundos, quería decir, de que culmine esta primera mitad. Estamos a 45 segundos de irnos al descanso largo. La americana de Mendieta, ¿para quién? Para Bonot. Bonot, la pelota es para Teo. Teo, se mete la pintura. Teo, no podía convertir. El mismo agarra el rebote ofensivo. Judici. Doble de Teo, convirtiendo. Muy buen doble, Mariano. Penetra en tierra de gigante, como diríamos. La gente del básquet penetró, tiró, agarró el rebote y tiró un bananazo y la metió. 29-28 ahora Regatas arriba, mientras que repone San José del lateral izquierdo. La última posesión de la primera mitad, seguramente, para San José. Bonot, Teo, la termina Teo, lanzamiento de Teo, no podía anotar. Tendrá una más el equipo de Regatas. La americana. Bueno, la americana nada, terminó. Me parece que quedan 7 segundos. Sí. No, hubo una falla en el tablero porque repusieron de la zona pintada. Pero quedan 7 segundos. No, sí, está bien, pero en realidad en el tablero quedaban 11. Cuando reponen, recibe el base. Descarga para Teo, Teo ejecuta el tiro y después quedan 9. O sea, evidentemente hubo un error en el tablero. Congeló la imagen, se diría. Se congeló y nosotros miramos, faltaban 9. Bueno, muy bien. Final entonces de este primer tiempo. Lindo encuentro, palo y palo ahora. 29 para Regatas, 28 para Sanjo. Descansamos y venimos con el complemento aquí en Concordia.
Thank you.
Muy bien, volvemos al Colegio San José. Vamos a repasar entonces lo que tiene que ver con el goleo de este primer tiempo, que hasta el momento está ganando la visita por la mínima, Partido que se ha tornado parejo. Primer periodo para Regatas, el segundo para San José. Hasta el momento, mientras estamos entrando a la aplicación de la CAP, 2 puntos para Cartocio, que salió lesionado, ya está siendo revisado en el hospital. 3 puntos para Malvasio, 2 para Bonot, 10 para Pacini, 11 para Giubici. En el equipo de Regatas, 13 puntos para Bengolea, 1 para Cagrandi, 1 para Campomar, 2 para Anselmi, 6 para Salgucci, 4 para Del Póntigo, 2 para Sánchez. Y ya se viene el segundo cuarto. Aquí, en Concordia, va a sacar el Colegio San José. El que sacó fue Regatas en San José. La pelota para Bengolea. La americana era para Fosa. La tiene Regatas. Salbucci. ¿Cuánto le quedan? 4 segundos de la posesión le queda a el conjunto de Regatas. Lo tira de lanzamiento y no podía convertir Bengolea. Sale ahora el elenco de Sanjo. Malvasio. Malvasio no puede convertir, pero gana una falta el número 7. La falta del número 5. Estamos hablando de Bengolea. La primera falta recién para el 5 de Regatas. Arrancó tranquilo el partido, Mariano. Notamos un cambio en el equipo de Sanjo. Cheirasco queda en la banca. Entra otro base, otro ala, en realidad, para llevar la bola y tratar de jugar con los postes de abajo, ¿no? Eso es lo que intenta Perica. Muy bien. Malvasio convierte y ahora pasa al frente por la mínima el Colegio San José. Bengolea. La americana para Díaz Rocha. Díaz Rocha va a lanzamiento. No podía convertir. Rosa en el pie del hombre de Regatas. Por eso volvemos a 24. Sale San José. Pacini. Malvasio. Antoniuti. Otra vez con Malvasio. La americana para Román. Para Pedro Agustín Román. Y va el doble para el jugador Pacini. Faustino Pacini convirtiendo el lanzamiento. Y ahora el que está atacando el canasto y no podía convertir era Regatas. Y tiene la chance de ampliar diferencia San José. Pacini. Pacini no podía convertir. Él mismo recupera el rebote. Y la bola la tiene en esta oportunidad Malvasio. Román. Que no. La pelota es para Pacini. Nuevamente Antoniuti. El último en tocarla. Dice que fue Antoniuti. Por eso la bola es para el equipo de Regatas. 8 minutos para que se vaya este tercer cuarto. Pisa línea. Pisa línea. Arrancó muy concentrado San José, ¿no? Sí, sí, sí. Concentrado San José. De hecho, 3 rebotes en el poste. Retomando, no pudo convertir, pero arranca concentrado Sanjo. Pasa por segunda vez al frente en lo que va del juego. Vuelve a recuperar la bola.
Perica lo está mandando a hacer presión, Mariano, ¿sí? En el juego, si Sanjo convierte, hay presión, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque automáticamente lo hace, queda doblado, que es el jugador más determinante para regata, ¿no? La pelota la tiene el jugador Pacini. Pacini de doble. Doble para Fauti. 33-29. Presión, decía el comentarista. Pacini no pudo convertir. Sale Bengolea. La bola para el número 13. Va lanzamiento de doble. Gran doble para Marcone. Para el número 13. Juan Marcone, que además consigue la falta. Eso le da un respiro a la gente del cuerpo técnico de regata para pensar cómo romper la presión de Sanjo, ¿no? Que seguramente el entrenador lo debe estar pensando para pedir un minuto y plantear una salida. Iván Suegaray, el técnico de regatas. Va Marcone con el lanzamiento. Adentro, sí señor. Convierte. Ventaja de dos para Sanjo. Se equivoca ahora en la salida San José. Y sale Bengolea. Bengolea. Salvoche, Salvoche. Que no. Sale ahora. Fauti Pacini. Pacini. Tipec. Román era Malvasio, no podía ahora. Y que se viene a toda velocidad de doble para Juan Marcone. Gran momento para el 13, otra vez convirtiendo y consiguiendo el bonus track para quedar en tablas ahora. Intenta el colegio San José meter una penetración mala de parte del chico Román, pero penetra con cuatro gigantes. Sale rápido regata y el chico de Sanjo corta, doble falta a un jugador que tiene muy buena mano, Mariano, ¿sí? Entonces, hay que aprender por ahí, son chicos igual, pero digo, hay que aprender a leer quién es el que tiene la buena mano. Entonces, a ese no lo corté, defendelo, seguilo. La bola es para el conjunto de San José. Había una falta en el camino, justamente de Marcone. La primera. ...35 para regatas, 34 para Sanjo. Pacini, Malvasio. La americana era para quién, para el lanzamiento de dos y no podía convertir. Antoniuti, Bengolea, la roba ahora el conjunto de Sanjo. Pacini, Pacini, doble, doble para Fauti. 35-35, partido igualado. La americana para el conjunto de regatas, pero antes, corrijo, 36-35, está ganando por la mínima, está ganando por la mínima el equipo de San José. ¿Qué pasó? Se lo marcaba el entrenador de regatas. Cuando Pacini convierte el doble, hace una seña, un ademán al jugador de regata y el entrenador se lo marca al árbitro y le dice, ojo, porque eso no lo puede hacer. Entonces el árbitro viene a hablar con Pacini para indicarle que no lo vuelva a repetir. Advertencia entonces, ¿eh? Porque si no, tranquilamente puede cobrar falta antideportiva, ¿no? La americana va para Tipec, lanzamiento, no podía convertir Tomás. Y ahora el que se viene a toda velocidad, regata hacia el doble. Doble para el jugador número 2, estamos hablando de Fosa. Juan Cruz Fosa convirtiendo el lanzamiento para que gane por la mínima ahora. Regata de San Nicolás. La americana para Tipec, Tipec con Román. Sigue Román. Pedrito Román, lanzamiento. Doble. Doble para Sanjo. El saludo para la gente que está siguiendo desde Italia, Tomás y Santiago Cuelo. Obviamente para Félix Román. Y ahora
Gran momento para el número 12. Para Pedro Agustín. Que ingresó bien el 12. 38 para Sanjo. 37 para Regata. Y recupera la bola el local. Malvasio. Malvasio. Para Román. Román con Tipec. Tipec con Malvasio. Otra vez Tipec. Tomás. Tomás, llévate la pintura, Tomás, que no. El rebote para Bengolea. Y ahora el que se viene a toda velocidad. Intentaba robarla allí. Buena actitud del local, ¿no? Un partido que no da respiro. La máxima en este partido fue de 6 puntos. Y el resto estuvimos a 2 o 3 puntos. La verdad que un muy buen partido. Muy buen partido para transmitirlo y relatarlo. La bola que no quiso entrar. Dio la vueltita, yo acá no entro. Y un ataque de contragolpe de parte de San José y ahora ya se ubican todos. Caprichosa la americana, lo quiso entrar la de Bengolea. La pelota de el jugador Pacini, Faustino Pacini de 2. No podía convertir. Sale Bengolea. La pelota es para nadie porque está caído ahora. Está caído. El chico de Pacini porque claramente hubo una falta. Sentimos de acá arriba el golpe. No se la cobra, pero bueno, tiene que seguir jugando, puede pasar, los árbitros a veces no ven en todo el tumulto y repone en este momento Regatas. Muy bien. La americana para el conjunto de Regatas. Pacas, era el jugador Díaz Rocha, no podía. Hay un jugador sentido. Está Malvasio en el piso, ya se levanta Pedrito. 3.45, pasó volando este cuarto. Es lo que te decía, Mariano, no nos dio respiro el cuarto, pasó muy rápido. Un partido súper parejo, por la mínima casi todo el cuarto. Exactamente, se prestan la ganancia en el goleo, en el marcador, en el tanteador. Antoniuti, ahora con Malvasio, Malvasio con Román. Y Román con Antoniuti. Antoniuti con Malvasio. Román. Lanzamiento no podía convertir. Y ahora que se viene Antoniuti. Antoniuti. Doble. Doble, doble, doble para Sanjo. Y creo que va a pedir minuto. Sí, pidió minuto el técnico de Regata. Pacini dolorido desde la jugada anterior. Acaba de convertir el doble. Realmente le duele en el. En el gemelo, no sé qué le da del pasado. Cayó mal, ¿no? Cayó mal. El segundo as de Sanjo es el chico de Pacini. Esperemos que no sea nada grave, pero hay gestos de dolor, realmente hay gestos de dolor. Bueno. Ahí, efusivamente, le da aliento Federico el Tigre Bou. Levantate, le dijo, para ir hasta la banca para que lo puedan revisar, ¿no? Claramente. Levántate y anda, le dijo, ¿no? Claramente, Federico Bull, el jefe, el coordinador de las formativas del Colegio San José. No me gustaría hacer Pacini en este momento, ¿no? Que me intimida así, el Tigre. Creo que no le dio opción ni a hacer un gesto de dolor. Shut up, le dijo así, levantate, vení, vení para acá. Viniste al banco, vamos a charlar, ¿eh? Ahí está, ¿eh? 40 para San José, 37 para Regata de San Nicolás. Es un buen momento para repasar el goleo de este partido. 2 puntos para Cartosio, 5 para Malvasio, 2 para Bonot. 18 para Pacini, 18 para Pacini, 11 para Teo Giudici, 2 para Pedro Román, Pedro Agustín. Y en el equipo visitante, 13 Bengolea, 1 Cagrandi, 1 Campomar, 2 Anselmi, 6 Albucci, 2 Fosa, 6 Marcone, 2 del Pontio, 2 para Sánchez. Recordemos que en esta categoría el jugador no puede repetir cuarto. O sea, en caso de que Pacini no entra en juego, entra. No entra, ¿no, Mariano? Sí, está el líder. Está en cancha, ahí está.
supongamos de que no haya entrado en juego, lo único que le afectaría a San José son los últimos 3 minutos, ¿no? Porque no puede repetir el cuarto. Ahí está, entonces, la parte reglamentaria. Va de 2, no podía. Se le cerró la hora, vengo el número 5. Es fundamental en el primer cuarto. Todos los dolores, Pacini. Sí. Ahí está, entonces. Pacini. Jugando con dientes apretados. Fausti Pacini. Media vuelta de Pacini. Doble. Doble para Faustino. Jugando con el corazón. Llegando a los 20 puntos. Sanador la charla de Federico. Psicológica charla de Federico. La pelota es para Regatas. Va el conjunto visitante con el jugador número 12. De va de 2, no podía Fosa. Y ahora el que se viene es Regatas nuevamente. Al filo de la caminata, pero finalmente siga, dice el juez. 10 segundos la posesión. Chiquitito ese que está ahí, dámelo todos los partidos, Mariano. Lo que juega ese pibe. Exactamente. Bengolea, balanzamiento. Bombazo, 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 bombazo. Para Regatas, para achicar diferencia, para quedar nuevamente a 2. El equipo vestido de azul. La americana es para Antoniuti. Antes sonó el silbato. Bueno, ¿qué pasó? ¿Una falta en el camino? ¿Un antideportivo? ¿Un técnico? ¿Qué pasó? Bueno, una antideportiva, pero no alcanzo a observar por qué, Mariano. Una antideportiva, pero no alcanzo a observar por qué. Bueno, muy bien, yo tampoco. Tendrá sus razones el árbitro. Va con el lanzamiento, convierte. Malvacio. 43-40, 2 minutos 5 segundos para que se vaya este tercer cuarto. La pelota para Malvacio. Pacini. No podía convertir. Camina. Y se brilla. La bola para Regatas. 43-10. Bengolea. Gran asistencia, pero no podía finalmente el jugador Bosa. Era, sí, Bosa, Juan. Balanzamiento. Tipe. Doble. Doble para Tomás Tipe. Primero 2 puntos para el 14 en el campo de juego. La máxima en este cuarto, Mariano. 5 puntos de ventaja para el colegio San José. 45-40. 1:28. En el tablero. Sigue sin darnos respiro igual el partido. Está muy, muy entretenido. Gran tercer cuarto, la mejor de la noche hasta el momento. Bengolea. El pase era para lanzamiento de 2 y no podía convertir. Finalmente, el jugador Salvucci. Pero el último tocada fue el hombre de Sanjo, por eso tendrá 9 segundos en la posesión. El equipo de Regatas. La americana era para la visita. Tiene que tirar, va de 2. No podía convertir. Marcone. Y hay una falta para el otro canasto. 1-8 para que se vaya el tercer cuarto. 45-4-5 para Colegio San José. 40-4-0 para el conjunto de Regatas. Tipec. La recupera Regatas. Desatención en el saque para Sanjo. El que se viene es Bengolea. Gregorio, Bengolea. Buen pase para Salvucci. Va lanzamiento. No pudo convertir. Sale ahora Pacini. Sigue Fausti. Pacini le hace él. Rompimiento Faustino, no podía convertir, el mismo agarra el rebote, pero hay una falta en el camino. Gran cuarto para el 10, ¿eh? Sí, tomando total protagonismo dentro de la cancha. Y el otro chico que también anduvo muy bien en este cuarto, Mariano, es el chico de Román. Sí, Pedro Román, del 12. Pedro Román, teniendo en cuenta que no es titular en este cuarto, Perica juega una ficha, lo pone de titular y le da muy buen rendimiento.
dándole un poco de respiro a lo que es el juego abajo, tanto de Pacini como del número 14. Exactamente. Román, que es mini, el número 12 es mini, falla el primer lanzamiento. En este caso, el jugador Faustino va con el segundo lanzamiento, que no, tampoco pudo ser. 40 segundos para que se vaya al tercer cuarto. La americana, ¿para quién? Para Bengolea. La pelota para Salvucci. Se equivoca Salvucci. La bola para Sanjo, que busca cerrar el cuarto con 7 de diferencia. Tranquilidad. Si ocupa los 24, quedan 5 en el reloj. Seguramente los 5 no van a quedar. La última posesión va a ser de regata. Así es. Fausti Pacini, la hace él, Pacini. Camino. Se entretuvo mucho con el balón, no descargó y de esta manera la última entonces para regata, que busca achicar con Bengolea, Gregorio. Falta de Tipec. Tenía una para dar, Sanjo. Le quedan 9 segundos de la posesión a Colegio. Recién vi 8 en el tablero. Está loco el reloj. La americana para el equipo de regatas. ¿Qué pasó? ¿Pisó? ¿Qué hizo? Pisó la línea. Bueno, error. Pisás la línea y no reponés la pelota, no pasa nada. Te vas hacia atrás. Ahora, si vos pisás la línea y ponés la pelota en juego, se anula el saque, digamos, y saca el equipo contrario. Entonces le van a quedar 9 segundos a San José. La última ofensiva para cerrar este tercer cuarto. 45 para Sanjo, 40 para el conjunto de regatas. Saluda a todo el equipo de H12-4, a Yona, al Nano, a Abel, a Ibi, al Topo que anda por las cataratas, me dijeron. Y algunas fotitos ahí. Saluda a todos los chicos. ¿No hay mascota hoy, no? No hay mascota, Mariano. La mascota parece el partido decisivo nomás, ¿no? Sí, aparte está en primera fila allá abajo. Ah, claro. Saluda a la Comisión de Padres, que hace posible que toda esta logística sea magnífica. Y también agradecemos por confiar en los servicios del streaming, ¿no? También. Mientras los chicos están a full, ¿no? Aquí, a nuestra izquierda, toda la categoría formativa, ¿no? La cámara no toma a la barra brava de Sanjo. Pero te digo, Mariano, debe haber como 30 pibes ahí que están gritando todos amontonados. Me hace acordar a las épocas que estábamos en Ferro. A veces en la cancha, a veces en la tribuna, ¿no? Siempre había que ir a alentar. Y eso es una característica de Perica, que siempre él insiste en que acompañen, tanto a la primera como a las divisiones inferiores, que la gente del club acompañe. Esos son todos jugadores de San José. No es solamente hijos o parientes, son jugadores de San José. Ahí está, muy bien, La gente que está ahí, la gente está también muy atenta a la transmisión a través de BasquetPass.tv, en este caso por YouTube, ¿no? Estamos saliendo por YouTube, por BasquetPass.tv. Y ahora hay falta y Fausti tendrá lanzamiento. O sea, rápido entonces de ataque al aro, con un segundo de la posesión, ¿no? Un segundo, un ataque rápido. Una falta media tonta, Mariano. Bueno, va con el primer lanzamiento y adentro. Festejándolo con la tribuna, Faustino. Sanjo, que puede cerrar más 7 el tercer cuarto. Va con el segundo lanzamiento, Faustino. Pacini. Este que no. Y no hay tiempo para más. Final del juego del tercer cuarto, ¿no? Aquí en Concordia, en el gimnasio de calle Urquiza y Catamarca. 46 para San José, 40 para Regata. Ya venimos con el comentario y los números de este partido.
repasamos el goleo de este tercer cuarto. Lo van en realidad. 2 puntos para Cartocio, 6 para Malvasio, 2 para Bonot. 21 puntos para Pacini, 11 para Teo Giubici, 2 para Pedro Román, 2 para Tomás Tipec. En regatas, Cagrandi 1 punto, Bengolea 16. 1 punto para Campomar, 2 para Anselmi. 6 para Salgucci, 2 para Fossa, 6 para Marcone. 4 para Del Póntico, para Bruno. 2 puntos para Sánchez. Nos disponemos a vivir un último cuarto que seguramente, Mati, será vibrante, ¿no? Y electrizante. Sí, sin duda. Podríamos decir que con este resultado San José relativamente salió airoso de la lesión de Cartocio, ¿no? Porque sale ganando el último cuarto. El último cuarto disputado sale ganando. Veremos cómo Sanco desarrolla este último cuarto. Hoy terminó abajo por 2. Si no me equivoco, terminó abajo por 2. Un cuarto bastante parejo en lo que respecta a estos dos cuartos, porque ten en cuenta que se repite. ¿Sí? Pero bueno, instancia final, termina el juego, no es tan fácil. Muy bien, Mati. Ahí estaba entonces el comentario de Matías Amaral, que quiere saber a Mariano Almeida. Estamos en cancha de San José para esta Liga Federativa, categoría U13. Teo Giubici está, en este caso, Pedro Román. Pou. Está Bonot. Y está Mendieta en el local. Teo Giubici. ¿El pase para quién? Para Pou. 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 No podía convertir. Le queda a Román. Que no. No podía anotar. Pedrito. Y la bola es para el conjunto de regatas. Buena recuperación de balón para Sanco. Sale Teo. Giubici. Giubici. Teo. Doble para San José. Teo Giubici convirtiendo la americana para el conjunto de regatas, pero la presión surgió efecto y es pelota para Sanjo. Buena presión de Bono. Se agarra la cabeza el base de regata, como intentando disimular que había tocado el último la pelota. Intenta agarrarla, se le escapa y bueno, repone San José del costado. Hasta el momento la diferencia sigue siendo igual. Veremos a ver qué pasa. Seguramente Giubici va a ir hacia abajo. Román, este es Román. Ahí, finalmente, buena recuperación del número 10. El número 10. Estamos hablando de Campora. De Campora. Y ahora Mendieta no puede convertir. No podía convertir Facundo Mendieta, Mati. ¿Qué pasó? Y hay full que no haga el doble, le dijo el entrenador. Va entonces Facu Mendieta con el lanzamiento número 1. Vamos por su primer punto, el número 4 de San José. Va Facundo adentro. Va con el segundo, no podía convertir. Va con entonces la americana. Para el conjunto de regatas. La bola para el número 7 de regatas. Buena presión otra vez. Lo marcaron bien a Campomar. Y recupera ahora Sanjo, que está jugando con un nivel de concentración tremendo. Me encanta cómo se alientan entre ellos los jugadores, Mariano. La verdad que llama mucho la atención porque cualquiera de los jugadores de ambos equipos, tanto de San José como de regata, hace una buena y saltan todos los compañeros a felicitarlo. Muy bien. Lo que inculca este cuerpo técnico. Jordán, Pou. Pou no puede convertir.
El aro cerrado para Pau. No, todavía no convirtió. No es el día de Pau. No es el día de Pau. No la pudo meter desde que arrancó el partido. Ojalá y de a poquito se lo vaya yendo, pero no es el día. La Americana para el equipo de Regata. Buen pase para Castro. No podía convertir, pero recuperaba la Americana. El equipo de Regatas intentaba lanzamiento de larga distancia. Cámpora, pero no podía. Sánchez tampoco no podía. Sánchez no podía convertir. Y el que se viene ahora es Pou. Bonot. Doble para el Colegio San José. La pelota es para Regatas. Cagrandi. Sigue Cagrandi. No podía tirar y se le consumieron. Se le consumieron los segundos. Está muy activo el Tigre, ¿eh? Sí, está muy activo. Recordemos que el último partido de Sanjo en las instancias provinciales, Federico no pudo estar. Pero siempre Federico es una persona así, digamos. Y sobre todo con los chicos que están en el banco, los alienta. Es uno más. Exactamente, un entusiasta. La pelota es de Román. Román con Pou. Bueno, pisa Pou. La bola para Regatas. 6:57, también. Va pasando rápido este último cuarto. 21:30 en la República Argentina. La máxima para Sanjo. La pelota es para el jugador número 10 de Regatas. E intentaba Cámpora. Buena defensa de San José. Por eso recupera la bola. No, todavía no. Ah, claro. La gente aplaude a entrega, ¿no? A eso le queda todavía la posesión para Regatas. Hay una falta ahora en el camino. Saca nuevamente Regatas, en este caso. La tribuna se olvidó que es un partido de formativa, Mariano. No, para nada. ¿Qué es eso? No, olvidate. Nadie quiere perder, pese a que los chicos tienen que divertirse. La pelota la tiene ahora el equipo de San José porque la recuperaba Pedro Román junto a Mendieta. Pou con Bonot. Bonot con Teo. ¿Lo tira Teo o no lo tira? ¿Lo tira Teo o no lo tira? Bateo de tres. Que no podía convertir. La recupera ahora el jugador Jonás Sánchez. Hay una falta. Teo arrancó el segundo cuarto del partido hoy en llama. Y fíjate, Mariano, que no pudo volver a convertir. Sigue intentando desde la línea de tres, pero metió esos tres bombazos. No pudo volver a convertir. Claramente sigue desarrollando el juego a su ritmo el Colegio San José. Teo se la pone abajo del brazo. Hace correr el reloj. Tiene muy buen dribbling. Juegan con el reloj. 10 puntos en esta categoría. Ya sabemos, Mariano, es muy buena diferencia. Campomar metió el primero, falló el segundo. Y ahora gana por 10 San José. Recordemos que esto es un ida y vuelta. Hoy hay un partido, mañana hay otro partido. En caso de que haya uno y uno, por llamarlo de alguna forma, mientras que hay una falta de la gente de Regata ante una penetración de Sanjo, en caso de que haya uno y uno, lo primero que se tiene en cuenta es el average. O sea, la diferencia de gol. Exactamente. Y por ahora el local está consiguiendo una victoria importante por 10 puntos de diferencia. Va con el primero Pau buscando cortar el maleficio en 4 puntos. Con suspenso convierte Pau. Se saca la mufa, él mismo se saca la mufa del cuerpo. Para la confianza de Pau, convirtió el primero Jordán. Va con el segundo. Este que no, el rebote finalmente para la visita. La Americana era para el jugador Cagrandi. Hay una falta en el camino. El chico de Pou me hace acordar, Mariano, porque es el más grande de la cancha y de los dos equipos.
Me hace acordar en su momento a Shaquille O'Neal cuando le costaba agarrar la pelota de tan grande que es. Y a él le pasa lo mismo, le cuesta agarrar la pelota y encontrar una posición, sobre todo en los tiros libres. Muy bien. Qué jugador Shaq, ¿eh? Ganador de absolutamente todo, Shaquille O'Neal. Bueno. Charlas entre los árbitros. Sí, sí, la verdad que un futuro enorme para Bengolea. La americana es para el equipo de regatas. Intentaba el número 10 que iba de 2, no podía convertir. Ofensiva para Sanjo, no prosperaba el ataque de Cámpora. Sale Teo. Teo. Fosa. Román era. Pou. Pou. Va. Pou. No podía. Pou. Sánchez. ¿Hay cambios? Sí, hay cambios, bueno. Se va a sentar el número 9, Suelgaray. Ingresó el 14. Nuevamente, Bruno del Póntigo. Pide aliento, Federico Bou. Aplaude la cantina, aplaude la tribuna. La pelota la tiene Román. Pou. Jordán. Sigue Pou. Va, lanzamiento. No pudo ser. Y sale ahora Cagrandi. Va, lanzamiento de 2. No podía convertir regatas. La flecha indica no. Es para... Hubo falta en el camino. Bueno. La falta de Teo. La primera para Teo. 4-41, Se han secado las ofensivas, Mati, Sí, sí, la verdad que como que se acható un poco el juego. Yo creo que Sanjo está haciendo un partido súper inteligente. Sabe que del otro lado el equipo de regata no está encontrando respuestas rápidas para achicar la diferencia, ¿no? Sanjo lo controla, lo lleva, mantiene la diferencia de 11 puntos. Tranquilizadora por el momento. Muy bien, lanzamiento para el número 14, para Del Póntigo. No podía convertir. Va con el segundo. Bueno. Americana para San José. 52-41. Se ha congelado el lumínico. Teo, Chudisi. Sigue Teo. Pou. Román. Pedrito. Ahora con Bonot. Bonot con Pou. Sigue Pou. Y camino Pou. Bueno. La americana es para regatas. La bola es para el conjunto de regatas. Se venía atacando Cámpora. La trataba de adivinar ahí Mendieta, pero va al lanzamiento de 2. No podía convertir. Como decíamos, ofensiva seca para regatas. En tierra de gigante, esta pelota es mía, dijo Pou. Manotea el rebote. Se congeló el tablero. 42-41, se mantiene la diferencia hace casi 2 minutos y medio. Sí, señor. Teo, Teo. Con marca, hay una falta. Va a tener lanzamientos libres. Lanzamientos libres. Para Teo Giudici.
Le da la bola a Moreno. ¿Técnico a quién? ¿Al banco de ellos? Técnico al banco de ellos, técnico al entrenador. Le discute. Se ve que una falta le discutió al árbitro, que te vuelvo a repetir, en estas categorías los técnicos y las antideportivas además son más fáciles porque sabemos que son formativas. Entonces, ante cualquier reclamo medio fuerte es técnico. Bueno, técnico al banco de regatas entonces. De ellos el visitante, ¿no? Por supuesto. Va con el lanzamiento. Teo adentro. Uno va para Teo. Va a sacar 14 de diferencia, ¿eh? El árbitro le anticipa o le avisa al número 4 que deje de hablar porque le va a cobrar una técnica. Otro simple para Teo. 55 a 41. Está ganando el Colegio San José. Muy bien, volvemos al Colegio San José. ¿Nos está mirando desde el viejo continente, Mati? Desde España le mandamos saludos a Juan Olio y a Yana Armanaski. Y también nos está siguiendo Uriel desde México. Bueno, por el mundo, a través de basquetpass.tv, hoy por la señal de YouTube, ¿no? Hoy estamos por YouTube, liberado para que todos lo puedan observar. Y la pelota es para el conjunto de regatas. Hay una falta de Mendieta. La segunda falta para Facundo. Va con el lanzamiento, que no podía el póntico. Segundo lanzamiento para el póntico, no podía anotar. Sale Pou, Teo, ofensiva para San José, para el local. Pide aliento Federico Bou desde el banco, el coordinador general. La formativa de San José. Bueno. Y pisaba ahora Póntigo. Por eso la bola vuelve a ser de Colegio San José. Pou. Jordan. Teo Giudici. Teo. Rompimiento de Teo. Camino, clarito, ¿no? Sí, camina. Intenta sacar el tiro, se la manotea, no la puede despegar, camina. Americana para regatas. ¿Con quién? Con el lanzamiento de dos, que no podía ser efectivo, pero gana una falta, ¿eh? No podía caer Andy, hay falta antes. 2 minutos 59 en el reloj, 14 puntos de ventaja para el equipo de San José, la máxima hasta el momento. Dos tiros libres para Regata de San Nicolás, que intenta encontrar el rumbo para achicar la diferencia, pero la veo complicada, Mariano. Igualmente, teniendo en cuenta que por diferencia de gol, todo punto vale oro.
Sí, sí, por supuesto. O sea, hay que sumar. Por eso, digo, no hay que ponerse nervioso, porque si Sanco consigue una ventaja grande, mañana le va a costar a Regatas, por más que gane el partido. Muy bien, convirtiendo ahora el equipo de Regatas. La bola para Teo Giudici. Román. Bueno, casi la pierde, pero la recupera. Bueno. Sale ahora Regatas con Sánchez. Va a lanzamiento de dos. No podía el conjunto Sanco Pórtico tampoco. La flecha indica para quién. Oh, falta. Ah, no, está bien. La flecha para Sanco. 2.29. Ventaja de 13, 55-42. Sale Teo Giudici. Sigue Teo. Rompimiento de Teo. Se engolosinó Teo, ¿no? Sí, sí, se engolosinó. Tienen que estar tranquilos, jugar con el reloj. Tienen que ser más inteligentes. Va lanzamiento de dos. No podía Sánchez. La ofensiva. Y la flecha ahora para Regata de San Nicolás. ...1.56... lleva lentamente este juego número uno. Mañana estamos nuevamente por el mismo canal, la misma cancha, 11 de la mañana. Mañana vamos a estar mañana con este mismo encuentro, con Regatas y el Colegio San José, disputando el encuentro de vuelta. Pero bueno, por ahora resta 1:52. Americana para Regatas. 13 puntos la diferencia para el equipo local, 55-42. Sánchez de dos. Doble. Doble para Sánchez, doble para Sanjo. Cachica, queda 11. Sale Teo Giudici. Román. Americana para Pou. Bueno, doble para el conjunto de Sanjo. Otra vez la ventaja de 13. La tribuna se quiere meter a la cancha y el árbitro para el juego para decirle que se metan para adentro. Sí, están todos vestidos iguales, Mati, ¿no? Todos iguales, no sabemos quién es jugador y quién es hinchada. El rebote de Pou. Sale Sanjo. Ahora con Teo. Giudici. Sigue Teo. Gana la falta y tendrá dos lanzamientos para aumentar diferencia. 1-12 para que se vaya el juego. No pudo Teo. Va con el segundo lanzamiento. Teo Giudici Gómez. Este hacia adentro. Y hay minuto pedido. 14 puntos de la diferencia. Diferencia importante, pero no determinante, ¿no? Faltando un minuto en el reloj, sí, Mariano. Hablo del global de mañana, ¿no? No, claramente que no es determinante una diferencia de 14 puntos. Menos que todavía resta terminar, ¿no? Pero claramente este partido sí se lo va a llevar el Colegio San José, que tiene que en este momento buscar, no sé si escaparse en la diferencia, sino que no se la achiquen. Muy bien. La gente cantando, los chicos de las categorías formativas, los panchos que van y vienen. ¿Cómo está la cantina, eh? Está a pleno. Muy bien, perfecto. Entonces, basketball.tv. Ese es con ketchup, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo está? Había que probarlo, está muy bueno. ¿Cuánto vale el pancho acá en la cantina? 500. Bueno, muy bien. Un jaguar de té, amigo. 500 Gatorade. Muy bien. Milanesa, entonces, las dos cosas. Sí, milanesa, pancho.
500 lados, listo. Bueno, papá, mamá, si viene con sus hijos, claramente... Milanesa. Cada uno, ¿no? Claro, bueno. Si es familia numerosa, bueno, está bien. A mí me gusta el huevo frito. Está bien. Está bien. Para responder energía, perfecto, los chicos. Dando su testimonio aquí en la noche. Hermosa noche de Concordia. La bola para el conjunto de Regatas. Floja entrega. Ahora, ¿qué pasa? ¿Otro minuto más? Sí, están lo que te contaba hoy. Tienen una cantidad de minutos. Los piden por una cuestión de descanso nada más. Pero era muy buena la puerta atrás del base de Regata, que no alcanza a agarrar la pelota para ejecutar el doble. Ahí está, entonces. Los Panchos, me parece que salieron todos. Sí. Ya está la cuarta tanda. ¿Eh? Muy bien. 1-12 para que termine este partido. Hoy va a ganar Sanjo. Veremos la diferencia. Y mañana también por BasquetPass.tv estaremos a las 11 de la mañana. Le contamos a la gente que esos ruidos que sienten no son cohetes, son flota flota pegando contra la tribuna. Los flota flota que se guardan ahí en la oficina, ¿no? Sí, los flota flota de la oficina. ¿Cómo están, eh? Esto no es natación por la duda, no, esto es básquetbol. Charla Brilla con Moreno, la dupla vital, la mesa de control. 1-12, muy tranquilo ahí Perica, charlando con un integrante de la mesa de control. Indicaciones del Tigre Federico Bou. La arenga de Sanjo. Llegando a la 21-50 de la República Argentina. 14 la diferencia para el local. Teo. Giudici con la bola. Sigue Giudici. Bateo. Se mete la pintura. Giudici. La hace él. Teo. Que no. La americana es para Regatas. No la definió Teo esta vez. 53 segundos. Va con el lanzamiento número 1. Regatas. Con suspenso que no. No pudo convertir. Cagrandi. Va con el segundo Pedro. Tampoco pudo ser. Otra vez Cagrandi. Sánchez. Va al lanzamiento de 2. Doble. Doble para finalmente del Póntigo. ...46 segundos... Teo. 35 ahora. Giudici. Teo, rompimiento de Teo. Va Pedrito de 3. Que no. Pou. Con la bola. Va Teo de 3. Que no. Rebote para quién. Para Regata. Que quiere esperar por la menor diferencia posible. Sánchez. Cangrogui. Sánchez va de 2. Que no. La pelota y la flecha es para San José. 6 segundos finales. Bueno, es tan importante cada punto que aunque queden 6 segundos, va a agotar su minuto San José. Sí, por supuesto. 58-46. 12 puntos de ventaja.
Quedan 6 segundos. Un doble mañana te puede dar el triunfo, Mariano. No hay que descartar ningún tipo de segundo en el aire. Ahí está. La gente de a poquito se reubica para salir, ¿no? 6 segundos. Ya los chicos animan a cantar que mañana tenemos que ganar. Y se vendrá la marea amarilla, me parece, ¿eh? Al campo de juego, al rectángulo de juego. Después de que el reloj quede en cero. 58 para Sanjo. 46 para Regata de San Nicolás. Saludos a todos los nicolinos que están siguiendo la transmisión también. Ofensiva para Sanjo. Román, Teo al lanzamiento, no puede convertir. Y no hay tiempo para más. Final del juego aquí en Concordia. Ganó Colegio San José. 58-46, por 12 la diferencia. Vamos a pasar rápidamente el goleo antes del último comentario de Mati en el equipo local. Metaremos la invasión amarilla en el rectángulo. Un punto para Mendieta, 2 para Cartosio, 6 para Malvasio, 6 para Bonot, 21 para Pacini, 17 para Gómez, 2 para Pedro Román, 2 para Tispec, 1 para Jordán en regatas. 16 para Bengolea, 2 para Cagrandi, 2 para Campomar, 2 para Anselmi, 6 para Salbucci, 2 para Fossa, 6 para Marcone, 6 para Del Pontio, 4 para Sánchez. Había arrancado esquiva de la noche, pero la encarriló San José. Sí, invade la gente de San José el rectángulo del juego, festejando el primer triunfo de esta primera instancia nivel nacional formativa categoría U13. Un partido muy, muy interesante, no nos dio respiro. Sobre el final, el Colegio San José termina sacando una ventaja importante para llevarse este primer juego, pero nada está definido. ¿Mañana viene Mati? Sí, mañana venimos a acompañarte, Mariano. Y bueno, por supuesto, acompañar a lo que es el básquet nacional. Un placer, como siempre, Matías Almanac aquí en los comentarios. Mariano en el medio de los relatos. Hasta mañana a las 11 de la mañana. Saludo a Nano, a Jonah, a Ivy, a Bela, a todo el equipo de H24. Mañana entonces estamos con el segundo juego y ahora le deseamos a todos chau, que tengan todos una gran jornada.